Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? When I turn on my TV, will you smile and wave at me, telling Oprah who you are? So you want to be a rock star with blue-eyed bunnies in your bed? Hola chicos, estamos aquí en el restaurante Cali. Como es costumbre, cada martes la dedican a las catas de vino. Hoy tendrán con el Marqués de Riscal, con un Verdejo, con un Crianza y con un Reserva. Todo ello por 20 euros, la cata de vinos, una cena y la botella de regalo. Vamos a adentrarnos a ver cómo se cuece esto. I don't want to take you dancing, oh, when you're dancing with the world. You can flash your caviar in your $1 million car. Como podéis ver, la gente está catando los vinos, probando algunas tapitas, y estamos con Juan Casado, que nos va a explicar con unas breves palabras cómo se lleva todo esto a cabo. Hola, buenas noches. Pues nada, lo primero, que estamos todos los martes, intentamos venir haciendo una especie de taller de cata, enseñando a la gente cómo debe de tratar el vino, cómo debe de servir, cómo debe de probar, probando distintos vinos. Esto pues consiste en eso un poquito, ¿no? En ir aprendiendo. Hacemos primero una cata, probamos 3 o 4 vinos, luego hacemos, como veis, una pequeña cena, plan informal, y os regalamos siempre alguna botellita o 2 botellas, depende del día y de la bodega. Todo por 20 euros, ya sabéis, en el Carles, los martes por la noche. ¿Y los pasos a seguir para estas catas, para tastar un vino? Pues nada, lo primero que hacemos es diferenciar 3 fases de cata. La fase visual, o sea, analizamos el color, las impurezas del vino, la lágrima, los ribetes. Luego lo analizamos, lo que son los aromas, aromas primarios, secundarios, terciarios, y después pues ya lo probamos en la fase gustativa. ¿Y algo que añadir para la gente que no conozca este tema de las catas, para que se anime a que venir? Bueno, pues que vosotros ya lo habéis comprobado, que se pasa una noche muy divertida, que es algo informal, que tampoco es venir a clase, ¿no? Se aprende, pero de una forma muy entretenida, y además luego se cena. Sale económico, y aparte de cata de vino, también organizamos de aceite y de cerveza. Pues nada, pues seguimos aquí con la cata y muchas gracias, Juan, ¿eh? Estamos aquí con José Manuel, un veterano en las catas, lleva varias catas hechas desde el principio de que el Carles se inició. ¿Y cuántas catas lleva? Pues casi todas, menos la que la alergia no me ha dejado. ¿Y no tenía algún conocimiento antes de estas catas? No, no. Solamente me gusta este mundo y he tratado de aprender un poquito, pero nada. ¿Y qué opinas? ¿Es una innovación buena aquí al ocio de Jaén? Para mí, como me gustaba, sí. No está, yo creo que no está, tiene mucha publicidad, no viene mucha gente, pero me parecen bastante interesantes. Y espero terminar con un nivel de conocimiento bastante alto en cata. Vale, pues muchas gracias y te dejamos que sigas comiendo. Gracias. Seguimos aquí en las catas del Carles, interrumpimos a nuestro amigo Antonio, que estaba cenando y tomando un poco del vino, y decirte unas preguntitas. ¿Cuántas catas llevas? Pues llevo prácticamente todas, menos un par de ellas que celebraron en el lunes, porque habitualmente las catas se celebran los martes, pero hicieron 2, llamémosle, sesiones extraordinarias, que se hicieron el lunes, y entonces en esas fallé. ¿Y tenías algún nivel de principiante? ¿Tenías algo? No, esencialmente como el común de la gente, a la que disfruta del vino, ¿no? Que cabe determinar si le gusta o no le gusta, pero sin mayores pretensiones. ¿Y qué opinas? ¿Es una cosa nueva, bonita? Sí, cierto es que es una actividad bastante
desde el punto de vista didáctico, porque Juan nos ha introducido en este mundo de una manera muy metódica. Además tiene unas fichas de cata en las cuales se comprueba una serie de puntos, como es desde el color del vino, la parte de los aromas, el sabor y demás. Y las catas son guiadas, ¿no? Que quiere decir esto que no son unas catas ciegas, ¿no? Sino que el maestro, llamémosle, ¿no? Que en este caso Juan, pues nos guía sobre todas las fases, ¿no? Que es la fase olfativa, la gustativa, etcétera. Sí, y bueno, la verdad que está muy bien, muy bien. Pues nada, seguimos que siga cenando aquí con los compañeros, ¿vale? Gracias. Pues aquí me tenéis cenando, catando aquí el vino y nada, estamos aquí en el Carles, un trato fenomenal, la gente se está portando muy bien, los compañeros, como podéis ver en la entrevista, le encanta esta cata y nada, voy a seguir cenando con mi compañero Ítalo, que está aquí detrás de la cámara, y nada, invitaros a que todos los martes vengáis por aquí, ¿eh? Un abrazo y paz y amor.